para los que no la vean todavía, es una gran actriz nacional. Ha fungido como comentarista de farándula en el último tiempo en un programa SQP. Además, fue mi primera mami televisiva. Yo la quiero mucho. Es una gran, gran actriz. La Teresita Reyes nos acompaña el día de hoy. ¡Bienvenida, mujer! Oiga, Antonella, usted está muy bien. Gracias, Tere. La Tere me quiere como madre, por eso me dice esas cosas. Está muy bien usted, ¿ah? Sí, ¿cómo está Tere tan regia, tan estupenda? Así la vemos, muy buena moza. Están muy bonitas las dos. Oye, aquí que nos tiramos flores. Oye, pero además, ¿quién lo hace? Pero miren esto. ¿Qué te parece nuestra casa? O sea, ¿qué te parece? Me perdí. ¿Cierto? Para llegar acá, estamos tan lejos. En el ala 20 tienes que... Exigí que me trajeran en moto porque era muchos kilómetros. Tenemos carritos de golf de acercamiento. Oye, para nuestro pero maravilloso. Mira, tenemos cocina. En un ratito más viene Cata Valdés. Vamos a cocinar. Sí. Creo que viene más. Para que le vaya muy bien en este nuevo recinto, este canal lindo. El recinto. Mierda. Déjale. Y tocando madera. A propósito de desayuno, ¿quieres un cafecito? ¿Le hago algo? Ya. Oye, mientras tanto. Porque nuestro. Tenemos desayuno para ti. Oye, tenemos este sanguchito chiquillo. Chiquilla, este sanguchito. Háganlo. Aceituna. Ya, rico. Con champiñones. Este es de ricota. Y ricota. Oh. ¿Puedes creer qué cosa tan rica? Bueno, entre tanto. Mira, acá te tengo tu café. Mira, hay un tema recurrente en este programa, Teresita. Los hombres. Obvio. ¿Qué es eso? ¿Cómo nos portamos ante ellos? ¿Cómo hacemos que ellos huyan de nosotras? Y tenemos 10 prototipos de mujeres que provocarían que ellos salgan despavoridos y corriendo. Acomodémonos para disfrutar este momento. No los cuenta Pura Noticia, ustedes lo ven allí. Asfixiantes y desesperadas. Eso es desesperada, mejor. Navegando por internet encontramos algunas listas hechas por hombres de lo que ellos consideran que son tipos de mujeres de las que hay que salir corriendo. A ver. Y luego de verificar su atingencia en compañeros de trabajo, quienes, a decir verdad, entre risas, asistieron sobre la rigurosidad de estas descripciones, seleccionaron ellos 10 tipos de mujeres que son las que traen a continuación, por si ustedes, amiga en casa, se siente identificada. ¿Cuál de estas categorías? Puede ubicarse en alguna de estas categorías. Por ejemplo, la mujer asfixiante. Oh. Y ellos hacen referencia a que su mundo solo gira en la pareja hasta llegar a abrumarlo. Ay, ¿qué opina usted? De esas mujeres que todo tiene que ser hecho en conjunto con la pareja y que no le dan el espacio. Como que no tienen... Pero al principio les encantaba que lo asfixiaran. ¿Viste? Les encantaba que lo asfixiaran y que tuvieran todo el día encima. Y ahora se quejan. Encima, debajo, donde sea, pero encima. Claro. ¿Viste? Claro, digamos, ¿Eres o has sido del tipo asfixiante nada. Asfixiadora? No, yo llevo 40 años casada con el pelado, no. Ninguno de los dos. Ya. ¿Cómo se logra eso? Porque de repente uno tiene como la necesidad de... Acuario, no sé. De estar con la otra zona. No sé cómo se logra, pero se logra. ¿Cuántos años? 40. ¿Resiste el bono? ¿Hay un bono? A los 50, creo. A los 50, pues, mami. No, pero 140 años casada. ¿No? ¿140? No, mi pololo tenía 179. ¿Te imaginas casar? Es que no, ¿tú oye, ya has celebrado bodas de plata. Las bodas de plata son a los 30. Pero yo celebré 25. 25, bodas de plata. ¿Cuánto tiempo casaste? Y te faltan 10 para las de... Para la de oro. Sí, 50. Te faltan 10 para las de oro, 50. Que son 50. Sí. ¿Y bien? ¿Todo bien, no? Está bien. Bueno, si no eres una mujer asfixiante, ¿serás una mujer desesperada? Porque las desesperadas también hacen que ellos huyan. Y se trata de esas mujeres que apenas empiezan una relación... Tienen que casarse. Sí, quieren casarse, quieren tener familia y quieren como ya... De esas huyen. Son esas minas que salen la primera vez con alguien, una mujer con hombre, y le dice, oye, ¿te gustaría tener hijos? Le hace la pregunta, la primera vez que salen. Yo me arranco también. Por supuesto que los hombres huyen, pues deja conocerte, una vaina, tomemos bueno, yo me arranco. Bueno, lo que pasa es que ahí se están confundiendo. Él se confunde porque la pregunta es, ¿te gustaría a ti tener hijos? No, ¿te gustaría que tuviéramos un hijo juntos? Bueno, pero él deduce que te gustaría tener hijos porque está dentro del imaginario de ella. Claro, está pensando que tiene ganas de tener hijos. Yo he hecho esas preguntas, siempre la hago. ¿En serio? Pero a la primera cita. No sé si a la primera, pero siempre la hago porque si es un hombre que ya tiene hijos,
No le por ejemplo. Hijo. Pero cuando ya están en una relación un poquito más seria, le pregunta, mira, ¿tú quieres tener hijos? Lógico, pues si no quieres tener hijos contigo, te vas. Pues. No, pero es que independiente. Si tú quieres tener hijos, claro, estar en la misma bola. Ponte que tú ni siquiera estás pensando en tener hijos con ese hombre todavía, porque recién están saliendo. ¿Quieres saber si ese hombre quiere, pretende, estima tener hijos? Pero ¿por qué piensas en lo de los hijos? Es porque, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Si uno tiene hambre y dice, oye, ¿tenía hambre? Sí. ¿Y por qué lo haces? Porque tú tienes ganas de comer, entonces quieres invitar al otro a participar. Mm. Entonces, si preguntas, ¿quieres tener hijos? Porque en algún momento en tu cabeza dices, pucha, a mí me gustaría saber si este gallo califica o no. Y se arrancó. Se arrancó porque ya casado. Sí, se arrancó. No se arrancó. No se arrancó. Que esta no se la arranca, po, porque es muy templada, ¿cachai? Que una persona era muy templada. No se arrancó. Lo agarré. Y tú le preguntaste. ¡Hazme un hijo! Así como cara raja le preguntaste. Le pregunté. ¿Quieres tener hijo? Me dijo, sí, mi amor, claro. No, mentira. Yo pregunto, yo soy peor. Digo, más adelante la relación. ¿Cómo serían nuestros hijos? ¡Oh! ¿Viste? Es que ya. Ese es peor, porque ahí sí ya. Yo no, porque la idea mía no era tener hijos. Si tenía 22 años, la idea mía era. Recién egresada de mi carrera, yo quería. Nada, no me quería casar y me casaron. ¿Y cuántos hijos te nacieron? A los 5 meses de conocerlo me casaron, porque no me quería casar, rehuía de todas maneras el compromiso, no quería tener hijos. Me casé a los 5 meses de conocerlo, a los. Pero ¿no te casaste apurada? Sí. ¿No te casaste apurada? No, después de 2 meses de matrimonio me quedé esperando el primero y de ahí seguí hasta el cuarto. Oh, y dale, y dale, claro, y dale. Así y dale, que chiquillas, no digan nunca no quiero casarme porque, porque te van a agarrar. Bueno, el tercer tipo de mujer que hacen que ellos huyan por la derecha son las infieles. Porque siempre buscan una aventura en vez de una relación estable. Ay, que hablan ellos, por favor, que hablan de infieles. ¿Por qué tienes alguna experiencia que nos quieras contar? Pero por favor, el hombre es infiel desde que nace. El hombre, pero claro, no todo. Pero no le gusta que su mujer sea infiel. Hombres, la mujer es la mayoría. La mujer es toda, el hombre casi. No, los hombres todos, la mujer es la mayoría. En tu experiencia, ¿has descubierto alguna infidelidad? ¡Tururú! Oye, que está rico el sangre. ¡Salud! ¡Salud por eso! No quiero acordarme porque obviamente ni perdón ni olvido. ¿Pero qué? ¿Cómo ni perdón no, ni olvido? No, ser pelado no. ¿Te han sido infiel? Mira, lo que pasa es que mi pelado es muy, pero muy inteligente. Mm. Así que si alguna vez lo hizo, la pobre tonta no cachó. Ya, ok. Mejor. ¿Es mejor no saber a veces? Y es mejor. O una como mujer siempre quiere como decir, ah, ¿tú crees que me estás diciendo tonta? Claro. Yo ya sé lo que haces. ¿Sabes lo que pasa? Que se pone una diferencia que ahora uno de vieja cacha. A la edad de ustedes uno decía, no, este desgraciado me fue infiel y termino con él. Hay infidelidades y las mujeres me van a... Ahí el Twitter. No importa. Y hay infidelidad. Ya. Yo encuentro que el hombre es como un animalito. Por eso también tiene sus cosas expuestas, más al aire, visible. Digamos, más visible. Algunos más. Que no les importa mucho, que ellos lo hicieron en un segundo y chao, se olvidaron. No sé, no hay afecto. No, involucran el afecto. No está involucrado. Y eso es justificable. Por eso te digo, pero está también la otra infidelidad, que la que a mí me preocuparía y la que a mí me dolería sería la doble vida. La relación paralela. Que esté contigo, con tu familia y que tenga una relación paralela de años con otra persona. Ay, eso no, yo lo encuentro. Eso sí que lo encuentro grave. Yo encuentro que cualquier. Tú dices que ese es un peor engaño. Eso es una infidelidad para mí. Pero el otro también, porque una. Y lo otro, una canita al aire, no es tanta infidelidad para ti. Es para sacarse un gusto. ¿Para qué se va a sacar un gusto? Bueno, no sé. Pero es que mira, ¿sabes qué? Uno de repente se. Piense, dice, pucha, la carne es débil. Ay, te pusieron. Oye, y al final, claro, socialmente se condena la conducta, pero las cifras hablan por sí solas. Y la inmensa mayoría de los hombres, y ahora la inmensa mayoría de las mujeres son infieles. Sí. Entonces, todo el mundo lo justifica, lo condena. No, yo no justifico nada, pero yo encuentro que yo tampoco soy del negro, blanco. Sí, hay matices. Por supuesto que sí. Además, que loco, como que huela como a leña de otro hogar el hombre, aunque sea. Una vez sientas que como que te está, como donde tú deberías estar, explorando, exploró otra persona antes que tú. Bueno, el que esté libre de siempre pecado. Siempre hubo alguien antes que uno. Siempre, no. Siempre. Salido del colegio. No, oye, en mi caso no hay el nada. El cuarto tipo de mujer que ellos detestan son las lloronas. Y es que, ¿sabes qué? Parece que en un conflicto amoroso caer en el llanto
sería una demostración insoportable de debilidad para ella. ¿Eres llorona, Tere? Y es una característica ultra mega femenina, pero que aparentemente se condice con la debilidad del carácter. Debe quererme mucho el pelado, pero porque yo cuando me enojo primero grito, porque soy como la cerveza. ¡Zum! Como la cerveza batida. Claro, y después baja la cerveza. ¡Ay, no me quita! Una hora y media en mi cama llorando. ¿Y tú crees que los hombres huyen de las mujeres lloronas? Que huyan, pero ¿qué quieres que haga? ¿Sí? Yo soy llorona, yo me... Pero tú eres llorona, es que tengo una teoría. Eres llorona porque como actriz has explorado estas cavidades. No ocupo eso. Yo hay cosas que me duelen y lloro y lloro. Pero te duele con todo. Rabia, con pena. Con pena, con todo, con grito, con todo y lloro. Es que después de la rabia me viene una cosa y ¡pua! Me brota. Al parecer ellos entienden, ya, cuando se trata de una discusión como de pareja, de algo importante. Si tú ocupas el llanto, por cualquier cosa. Y manipulas con el llanto, eso sí que es heavy. Y el tipo ya te cachó. Sí. Entonces te dice, mi amor, tengo que salir el fin de semana con mi jefe. Ya sabe, ya, ay, va a llorar esta yegua, bla, bla, bla. Esta yegua. Si tú bueno, ocupas y uno, mientras mujer, más llora, menos efectivo es la técnica, sí, digamos, obvio, del llanto para conseguir. Es peor, porque cuando es uno el que ve a la otra persona llorando, uno, o te conmueves y lloras con ella, o te da una pena de esa desagradable, te da como pena ajena. Como, qué raro eso de la pena ajena, ¿cómo eso? Como vergüenza ajena. Vergüenza ajena, eso. Como, no, yo creo que el hombre la como mira de como... desagrado, como pucha, que lata la yegua que está llorando. No, eso. Un poquito de desprecio. De desprecio, es eso. Estúpida. A mí lo que pasa es que siento que uno tiene que lograr explotar y explorar su sensibilidad. Hay que conocerse. Hay que conocerse. Yo conocí hombres súper sensibles que también lloran y me encanta que lloren. Y me encanta. No tanto como el de la película este que. ¿Te acordáis que hablamos? De la Elizabeth Hurley que llamaba. Quiero un hombre así. Súper sensible. Llegaba uno y lloraba todo el día. La tenía chata. Al diablo con el diablo. Pero me gusta el hombre sensible. A mí me gusta con su cuota del lado femenino desarrollado. Me encanta. ¿Qué más? Ay, qué canción tan bella, Ricardo Montaner. Esta es peor. Esta es la peor. Las mujeres interesadas. Las mujeres interesadas les atrae. El tipo de hombre con dinero o posesiones. Y claramente ellos... Huyen. Fíjate, aquí dicen que ellos huyen, pero yo creo que ellos se aprovechan también. Ellos cobran ocupan, su parte. Ellos, ejemplo claro, cobran los futbolistas. El futbolista famoso, así con un montón anda de plata. Con una tremenda y ocupa mina. Esas lucas para tener el mega auto y las mega minas. Y además las lucen. ¿Quién tiene el mejor trofeo. Auto o la mejor mina? Sí, entonces pero ellos, un trueque el que están haciendo en este sí. caso. Ellas les ahora, dan belleza, estatus, no sé qué, son las copas y por ellos lo general, les dan comodidades. No es malo. Aparte de que sea amoroso, de que sea encantador, de que te haga de reír, de que sea sensible, que tenga un billetito, no es malo. No es malo. ¿Tú prefieres que él tenga él su billetito o tener tú tu billetito? Yo creo que los dos. Si cada uno tenga lo suyo. Si al principio cuando hay mucho amor, no importa gordito, yo te mantengo, no importa. Y después ya, trabajar. En internet hice un experimento donde un hombre, X, se acerca a una niña y le dice, hola, ¿qué? ¿Cómo te llamas? Dame tu número, no sé qué. Y ella como que no lo pesca, no le hace caso. Y él dice, bueno, ok, no me hagas caso. Y hace clic, clic, y abre un auto así, un descapotable increíble, impresionante. Y ella se da vuelta y lo mira y le dice, ah, pero sí, podríamos ir a tomar algo. Y claro, es un ejemplo extremo donde te das cuenta que la mina es una bencinera, una interesada, pero también, como dices tú, lo hombres en términos eso, actuales, pero hay una mina tonta, Bueno, es un extremo, porque claro, la mina interesada lo disimula muy bien, porque si no hay que ser vivaracha para la cosa. Po. En términos actuales se habla de la interesada, pero los entendidos en la materia le dan como este... análisis antropológico, creo que se llama. ¿Sí? Que es que en el fondo la mujer está pensando en su proyección, en la supervivencia de su especie. Con este hombre que tiene dinero, que tiene recursos, con él me proyecto, con él voy a tener bien a mi futura familia. Pucha, eso de en el fondo se trata de supuestamente de eso. O sea, está buscando justamente lo que nosotros pensábamos hacer mucho tiempo atrás. Que el hombre era el proveedor. Eso, se trata de lo mismo. Entonces, el hombre es proveedor, yo no quiero tener mis hijos mal, quiero que tengan su ropita, un buen colegio, pero interesada solamente
¿En lo material? En lo material es bajo. Oye, la celosa también es claramente una de las... uno de los tipos de mujeres que los espanta porque se enojan constantemente, claramente porque hay desconfianza de su pareja, hay inseguridad. Así que una se mujer... pasa pésimo. Oye, si un hombre celoso es igual de latero. No, y también un hombre igual de latero. Yo fui celosa, bien celosa. ¿Por qué? Los primeros años. ¿Por qué era celosa? Sí, ¿pero celosa de qué? Porque la inseguridad de una, porque Jorge era tremendo mino. Era como entonces, el de las mil y una noches. Claro, un tremendo más, pero tenía por lo menos unos 10 centímetros más, porque chiquitito el de mil. Sí, allá. Así un bebé. Oye, pero uno, ¿qué se pone celosa, Tere? ¿Del lado intelectual de una mina, que tu esposo esté conversando con una mina seca? Nada. ¿O una mina curvilínea? La curvilínea como tú. Inteligente y curvilínea. Claro, obvio. Oye, la presumida. La presumida también les carga. Intolerable. Son intolerables. Se las creen que se las saben todas. Y que tienen el control de la relación. Y hablan todo el día. La superficial, obviamente. La radical, que actúan impulsivamente, que no reflexionan mucho en sus acciones. Y la problemática, esta que tergiversa toda la conversación y hace un atado de todo, es una lata. Eso, todo eso que eligieron a esas mujeres, ellos son los estúpidos. ¿Viste? Son los estúpidos. ¿Por qué ellos eligieron a esa mujer? Hay la versión masculina de esto. Y las tenemos. Como dice por ahí, dice el buen, bonito refrán que dice de la siguiente manera: mientras más conozco a los hombres, más quiero a mi perro. Uno muchas veces. Él tiene mucho afecto con